Indiana Jones, aventuras en Hollywood. Supuse que estarías aquí. El cine es el sitio ideal cuando se está deprimido. Sí, sabía que tener tres novias tarde o temprano te traería problemas. Sobre todo cuando una de ellas es la hija del jefe. Qué mala suerte que te hayan despedido. Si no trabajo, no podré matricularme el año que viene. No te preocupes. El señor White dice que salvaste su espectáculo y quiere echarte una mano. Un amigo suyo, Cal Lemley, director de Universal Pictures, tiene interés en que vayas a verle. Tal vez haya un trabajo para ti en el cine. Sería genial. Sí. ¿No? Hola, Universal Pictures es aquí. Sí, señor, en el quinto piso. Gracias. De acuerdo, sí, señor. El señor Lemley le recibirá ahora. ¿Me permite su abrigo? Gracias. Señor Jones, adelante. Mi amigo White me ha dicho que es usted muy listo, que dirigió el espectáculo como un reloj y que le salvó, perdóneme la expresión, el trasero. ¿Es eso cierto? Pues, supongo que sí, señor. ¡Qué maravilla! Y que dentro de un mes volverá a la Universidad de Chicago, donde está estudiando para ser odontólogo. Arqueólogo. Maravilloso, es el hombre que necesito. ¿Para qué? Señor Jones, tengo un problema. En una de las películas que se está rodando en la costa reina el descontrol. El director es un loco, un genio, pero me zuga. Cree que el dinero crece en los árboles. Mire cómo tenemos que anunciarnos. Va a conseguir que le odies. Aunque tengamos que gastar $1,000,000 de nuestro dinero para lograrlo. $1,000,000. Pero, ¿dónde entro yo? No entrará usted, se irá. ¿A dónde me iré? A Hollywood, como mi representante personal. Quiero que vaya y que se ponga al mando. Dígale a ese lunático de von Stroheim que acabe la película en 10 días o le cortará los suministros. Zanje el asunto. Tenga el billete de tren. Y $100 para sus gastos. Le daré 200 más cuando acabe el trabajo. Y esta es mi autorización personal para que haga lo que considere necesario. ¿De acuerdo? Señor Lemley, ¿no hay alguien ya dirigiendo el estudio? Mi cuñado, Izzy Bernstein. Pues, ¿por qué no va él? Un buen hombre, pero despreocupado. No contesta mis telegramas, no atiende mis llamadas. Y luego están mis sobrinos. Tengo mucho personal allí, cientos tal vez. Ya he perdido la cuenta, pero ninguno es capaz de hacer nada. Verá, señor Lemley, creo que debe saber que yo no entiendo nada sobre cine. No es necesario. Todo lo que tiene que hacer es decir a von Stroheim que acabe en 10 días. O de lo contrario, caput. ¿Qué me dice? En fin, creo que $300 es mucho dinero por transmitir un mensaje. Le pagaré otros $300 más si tiene éxito. Señor Lemley acaba de cerrar el trato. Más del todo.
Perdón, señor, ¿conoce los estudios Universal? ¿La granja de la risa? Sí, cómo no. Suba, le llevaré. Hola, Indiana Jones. Quiero ver al señor Bernstein. Siga recto, señor. Suerte, amigo. Aquí tiene. Gracias. Gracias. Señor Jones, bienvenido a los estudios Universal. ¿Señor Bernstein? ¿Quiere un puro? No, no, yo no fumo. Está bien. Quiero presentarle a algunos de mis socios. Este es Abe Lemley. Encantado. Sol Lemley. Mucho gusto. Manny Lemley, Morris Bernstein y John Bernstein. Caballeros. Siéntese. Supongo que saben por qué estoy aquí. Por supuesto, tiene que ver con la... Esposas frívolas. Sí, claro. Oh, sí. ¿El tío Cal está un poco enfadado? No, no, no. El tío Cal no está un poco enfadado. Oh. Está muy enfadado. Piensa que en el rodaje hay un descontrol absoluto. ¿Por qué hay un descontrol absoluto? Sí, sí, Manny, sí, ¿por qué descontrol absoluto? Porque no es culpa mía. La semana pasada Stroheim pidió un acorazado. Y 1000 calzoncillos de seda para los extras. Para que se sintieran aristócratas. Con sus iniciales y todo. 6000 pares de calcetines de seda. Trajes de noche, traídos de París. Y caviar de Rusia. Cristal, porcelana, tapicería... Esto está llegando demasiado lejos. Pero no es imposible. Oigan, caballero. Tiene que estar terminada en 10 días. El mensaje es bastante claro. Pero ¿quién se lo dirá a Stroheim? Alguien tiene que decírselo a Stroheim. ¿Pero quién? Yo. Para eso estoy aquí. Esta carta de su tío me autoriza. Es verdad. Para eso está aquí. Bien. ¿Dónde encontraré a Stroheim? Yo le llevaré. Gracias, Irving. Gracias. Vamos, caballeros. Perdona, ¿cómo te llamas? Irving Thalberg. Indiana Jones. ¿Tú también eres de la familia? No. No era el secretario particular del señor Lemley. Me envió hace un par de meses. ¿Y qué haces aquí? Observar y aprender el oficio. ¿Esto es un oficio? Como cualquier otro. Solo que también es un arte, lo cual lo hace un poco peculiar. Ni que lo digas. He visto muchas cosas raras. ¡Cuidado! ¿Siempre es así? Casi siempre. No es tan caótico como parece, en realidad es muy productivo. O lo sería si se estructurase correctamente. Los Universal son los estudios de cine más grandes que existen en el mundo. Para que se haga. Solo cuesta un cuarto de dólar y nos da mucha publicidad. ¡Ah, sí! ¡De acuerdo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos, devuélveselo! ¡Y otra vez! ¡A ver, quédeselo con los pantalones! No puedo, ya no hay más. ¡Dale con el rodillo en la cabeza! ¡Toma! ¡Oh, me gusta! ¡Bien! Muy bien, Mabel. Tú eres una mujer con carácter. Quiero que lo demuestres en cada escena. Ahora un poco de nieve. Basta, basta, basta. El mercado de las de dos rollos se está reduciendo. Aún se puede ganar dinero. Pero el verdadero futuro está en los largometrajes. Películas largas de calidad. Y ahora vas a ver el rodaje de una de las películas más caras que se han hecho jamás. ¿Estás seguro de querer hacerlo? No será tan terrible. Esto no me lo pierdo. Disculpe, ¿podría deciros? Shh. Disculpe, ¿podría decirme? Debe guardar silencio. Tengo que hablar con el señor Stroheim.
Pero si no está haciendo nada. Está pensando. Increíble. No, no debe molestarle. ¿Quién es? ¿Qué hace? Disculpe, ¿el señor Stroheim? Me llamo Jones, acabo de llegar de Nueva York. Me envía el señor Lemley y... Bien, como puede ver por su carta, Verá, tenemos un serio problema que debo solucionar. Seguro que es un hombre razonable, así que... ¿Tiene 10 días para acabar la película o le pondré fin yo? ¿Está claro? Ya, está claro. En ese caso, señor Stroheim... Von Stroheim, Eric, Oswald, Hans Kalmari, Nogerwald, von Stroheim. Bueno, está bien. Mi padre fue un conde austríaco. Mi madre una baronesa alemana, dama de compañía de la emperatriz de Austria. Yo fui miembro del cuerpo de guardia de su majestad. Y por encima de todo soy un artista. Aquí, en mi estudio, yo creo. Yo pinto con luces y sombras. Yo... Me adentro en las profundidades de mi alma. ¿Qué sabe usted de mi agonía? Usted con su patética mentalidad de tendero. ¡Dunkoff! Hablando de sus ridículos 10 días. Dígale al señor Lemley que solo von Stroheim decide el destino de una película de von Stroheim. No un estúpido, ignorante, patético e imbécil recatero. Empezamos a sus puestos. Todos a sus puestos. A sus puestos, por favor. Dense prisa. A sus puestos. Bien, tú ya se lo has dicho. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Cuánta película lleva rodada? Unos 30 rollos. ¿Cuántos se necesitan para una película? 10. ¿10? ¿Cuántos más necesita él? Los que hagan falta para acabarla. Claire, una buena guionista. ¿Querías verme? Claire, este es Indiana Jones. Sí, Indiana Jones, nos Claire Lieber. Conocemos. Ningún hueso roto, espero. No, aún no. ¿Cuánto le falta por rodar a Von? Es difícil saberlo, no para de añadir cosas. La secuencia de la tormenta, el incendio del castillo. ¿Incendio? ¿Fuego auténtico? Desde luego, es una película de Von Stroheim. Bueno, eso parece caro. ¿Cuánto tiempo llevará? ¿Un día, mediodía? No, un castillo no se quema en un solo día. Se han calculado 3 semanas. ¿Tres semanas? ¡No! ¡Es imposible! ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque solo tengo... Von Stroheim solo tiene 10 días. ¡Olviden el fuego! Es importante para el argumento, señor Jones. Sí, pero verá... Sin él, la película no tendrá sentido. No lo entiende. Escúcheme. ¿De qué demonios trata esa película? ¿No lo sabe? No. En ese caso, le sugiero que lo averigüe, señor Jones. ¿Ve esto? Se llama guión. Será mejor que lo lea antes de seguir haciendo más sugerencias estúpidas. Buenos días, señor Jones. Irving, consígueme el guión. ¿Querrá ayudarme? Por favor. Hay muchas cosas que no parecen imprescindibles. ¿Como el incendio? No, el incendio es importante. Demuestra que el conde es un cobarde. ¿Y la secuencia de la tormenta? ¿Es esencial? No lo sé. Yo no puedo ser imparcial. Esto es imposible. Espera, espera un segundo. ¡Jack! ¿Tienes un momento? Disculpad. Jack, este es Indiana Jones. Hola, soy Jack Ford. Hago westerns. Encantado. Ya conoces a Claire. Hola, Claire. Tenemos un problema. ¿Un problema con acento alemán? Ya. ¿Y cuánto os ha costado hasta ahora? Más de 1 millón. Y sigue subiendo. Yo haría 25 películas con ese dinero. Lo que necesitamos es acabar de rodar la película, pero... Olvídate del guión. Olvídate. ¿Cómo está el metraje? ¿Qué? ¿Has visto la parte de la película que está rodada? No. Pues te sugiero que le des una ojeada. Porque lo que cuenta no es lo que hay en las páginas, sino en la pantalla. De acuerdo, gracias. Thank you.
Es buena. Es muy buena. Es genial. Quizá de las mejores de todos los tiempos. Razón de más para salvarla, ¿no creéis? Sí. Señor Zalber, usted no debería estar aquí. No te preocupes, Ed. Sí, pero si el señor Bond se entera de que les he dejado tranquilo, ver esto... Tranquilo, Ed, no pasará nada. Confía en mí. Bueno. Acabamos de ver 4 horas de película. ¿Cuánta película más piensa rodar? Hoy ha pensado 3 escenas nuevas. De acuerdo. Ed, pásala otra vez. ¿Qué tal tu jaqueca? ¿Estás mejor? ¿Qué va? Peor. Si te sirve de consuelo, yo estoy igual que tú. No me imaginaba que hacer películas fuese tan duro. Creí que no había nada peor que una clase de física. Y, ¿sabes? No es nada comparada con esto. ¿A dónde vas ahora? Supongo que volveré al hotel. A no ser que tengas alguna idea. ¿Estás mejor? Sí, gracias por traerme aquí. Supuse que ambos nos iría bien alejarnos de esa casa de locos. Sí. Irving dice que no está bien gestionada. Sus ideas van mucho más lejos. Él quiere una revolución. ¿De qué tipo? Un cambio de sistema. Verás, hoy en día, en las películas, el director es el rey y él quiere que el que mande sea el productor. ¿Sería mejor? Si el productor fuese un genio. Puede que Irving lo sea, no lo sé. Pero si los Bernsteins de este mundo consiguieran hacerse con el poder... Sí, sé a qué te refieres. ¿Y el guionista qué lugar ocupa? Normalmente, el último. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Al principio nos conceden mucha importancia. Porque lo único que tienen es lo que hay aquí. Pero en cuanto el guión está escrito, el guionista pasa al último lugar. Tal como diría Irving, un mal necesario. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque para mí, hacer películas es lo más importante del mundo. Me encanta. Sí, ya veo. ¿Nos vamos ya? Eres muy guapa. Yo tengo novio. ¿Quieres que nos vayamos? ¡Ya está! ¿Qué? ¡Ya lo tengo! ¿Qué tienes? ¿Qué? Indy, ya sé cómo puede acabar la película. Bien. Es perfecto. Tenemos que dejar la escena de la tormenta y atrasar la del incendio. Se combina con la del juego en la villa. Y ya tenemos un final. ¿Fue idea de Claire? Es brillante. La besaría. Ah, ya lo he hecho yo. ¿Despedida? ¿Quién te ha despedido? Von Stroheim. ¿Quién sino? Alguien debe haberle dicho que ayer vimos el metraje. No he sido yo, señor Zalber. De veras. ¿Qué importa quién haya sido? Solo sé que estoy fuera de esposas frívolas. Tranquila. Te recomendaré para que te incluyan en la película Sexo y Satanás. ¿De veras? Palabra de honor. Ed, saca el metraje que vimos ayer. No lo tengo, señor Zalber. ¿Qué? Se lo han llevado esta mañana temprano. ¿Quién se lo ha llevado? ¿No te lo imaginas? Quiero ver al señor Von Stroheim. Gracias. Guten Morgen, Herr Jones.
¿Quiere acompañarme? No, 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 gracias, señor von Stroheim, no. El agua está deliciosa. Oiga, escúcheme. Le escucharé, pero en algún sitio más tranquilo. Venga. ¿Un poco de sangre de buey, señor Jones? No, gracias. Deliciosa. ¿Caviar? No, ya he comido. Señor Stroheim, quiero que me devuelva la película. ¿De qué película habla? De la que usted se ha llevado de la sala de montaje. ¿De la sala de montaje? No tengo ninguna película. Oiga, ya me estoy cansando de hacer esto. Von Stroheim nunca es el tonto. Pues devuélvame la película. ¿Me está llamando mentiroso? ¿Lo negó? Totalmente. Aparte de registrar su castillo, no sé qué más podemos hacer. Tranquilo. Todavía tienen el negativo. Podemos sacar otra copia. ¡Oh, estupendo! ¿Cuál es el plan? Bien. Solo necesitamos una escena como la de la cloaca para acabar la historia. Es la escena en que... El cuerpo de von Stroheim es lanzado a una cloaca. Llega flotando hasta el mar y se lo come un pulpo. No, el pulpo lo excluimos. Sí, pero si se rueda solo la primera parte, no os dais cuenta. La historia se acaba. ¡Es una idea magnífica! ¡Claro, tenemos que matarle! ¡Von Stroheim tiene que morir! ¡Sí! ¿En qué piensa? Pienso en ti. ¿De veras? No, no solo en ti. ¿En quién más? En Tony. ¿En Tony? En lo diferente que es a ti. Me gustaría poder teneros a los dos en la misma persona. Vaya, creí que Tony ya era historia. ¿Historia? ¿Qué va? El día que pierda a Tony será como perder mi sentido del humor. Y si pierdo eso, me moriré. No, yo le quiero. Pensaba que me querías a mí. Y te quiero, Indy. Pero tú te irás dentro de 15 días. ¿Nunca has querido a dos mujeres? Sí. Pues yo tengo tres amores. ¿Tres? ¿Quién más? Tú, Tony y amo el cine. ¿Qué importa que seamos dos barcos que se cruzan una noche? Limitémonos a disfrutarlo. Solo somos jóvenes una vez. Espera. No veo la escena de la cloaca. ¿Dónde está esa escena? Si no está programada hasta el mes que viene. ¿El mes que viene? Antes hay que rodar esa historia del príncipe italiano. Oh, no. ¿Qué príncipe italiano? El príncipe Máximo, lo había olvidado. ¿Quién demonios es el príncipe Máximo? Un príncipe auténtico que trajo von Stroheim. A von le encanta su acento. ¿Qué le encanta su acento? Pero si no hay sonido, la película es muda. Hagan que se marche. No podemos, se empieza a rodar el lunes por la mañana. Esto es una locura. ¿Cómo...? ¿Qué pasará si no se presenta? Que rodaremos otra cosa. La escena de la cloaca, ¿no es así? Así es. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Tan solo sé que Stroheim no va a ganar. Le venceré aunque sea lo último que haga, aunque tenga que... Esperad un momento. Magnífico. ¿Qué es magnífico? Le secuestraremos. ¿Estás loco? No, es extranjero. Todo lo que tenemos que hacer es llevarle a México y dejarle allí. ¿En México? Exacto. No tiene pasaporte, no le dejarán volver aquí. Indy, eso es absurdo. No, quizá no. Saldrá bien, te aseguro que saldrá bien. ¿Estáis conmigo? ¿Está montado el plató de la cloaca? Por supuesto, señor Thalberg. Se rodará el lunes. Pero señor Von dijo... Es una orden. Oh, sí, señor. Chuck. Usted no ha oído nada, ¿verdad? No, señor.
¿Y dónde está ese Máximo? Doc Fairbanks y Mary Pickford dan una fiesta esta noche. Seguro que el príncipe ha sido invitado. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Le ves? Bien, ¿dónde está ese Máximo? Allí, ya le... ¿Dónde? ¿Eso es un príncipe? Más bien parece un camarero. Vamos a por él. No, 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 antes asegurémonos de que esté bien borracho. No tardará mucho. Allá voy. Nos vemos luego. Disculpe, el príncipe Máximo. He oído hablar mucho. Bien. ¿Quieres bailar? Encantada. Venga, a ver si le ves. Todavía no está listo. Hola, Rudy. Hola, Pola. Sí, sí. Ha hecho la señal. Ya lo verá. Bravísimo. Príncipe Máximo, le presento a Claire. Claire. Ah. Y a Indiana Jones. Hola, hola, ¿cómo está? Estoy bien. ¿Qué le parece la fiesta, Alten? Cocino yo, es aburrida. Oh, ¿no sí, cree usted? Muy mala una fiesta. La peor, sí. Pero sé dónde hay una fiesta estupenda. ¿De veras? ¿Dónde? Está un poco más hacia el sur. ¿Quiere que vayamos a verla? Es una gran idea. ¿Qué dice Altena? Yo digo, ¡andiamos! Tenga cuidado, Altena. Es por aquí, amigos. ¡Viva la venta! ¡Despierte! ¡Despierte, Alteza! ¡Estamos en la fiesta! ¡Está muy mareado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Perdón! Mi amigo está mareado. Por favor. Señora. Sí. Un encargo. Bueno. Dos botellas de tequila, ¿eh? ¿Sí? Claro. Gracias. Cindy, ¿sabes lo que hace? Tranquila. Cuando despierte ni se acordará de que estaba en Beverly Hills. Bien, vámonos. ¡Ándale! ¡Nos vemos en la trinchera! Bien, ha sido fácil. Ahora Bond tendrá que rodar la escena de la cloaca. No sé. Algunos actores tienen manías con las escenas de muerte. ¿Qué quieres decir? Supersticiones. No, dará resultado. Confía en mí. ¿Sabes que eres increíble? Tú también eres increíble. Indy. Creo que me estoy enamorando de ti. Yo también me estoy enamorando de ti. Te veo en Stuttgart si no cae. ¿Was ist das? La cloaca, señor Bond. ¡Dunkov! Eso ya lo sé, pero ¿qué está haciendo aquí? Pues verás, señor. ¿Y dónde está el príncipe Máximo? Ese es el problema, señor. Ha desaparecido. ¿Desaparecido? Por eso hemos montado la cloaca. Es la escena donde... ¡Ya lo sé! ¿Dónde yo tengo que morir? ¿Dónde está Claire? Ve, te está llamando. ¿Claire? Pero... Ve.
Ah, Claire, querida, me ha venido la inspiración porque soy un genio. Es creíble. Pero, señor von Stroheim, usted me despidió. ¿Que yo la despedí? ¡Imposible! Vamos, escriba. No estamos en una cloaca, sino junto al mar en Monte Carlo. El conde Karamzin invita a la esposa del embajador americano a dar un paseo en su barca. Perfume embriagador, frufru de seda, atmósfera de seducción, sensual, erótica. ¡Tráiganme 100 góndolas! 1,000,000 de flores y actores. Ensayamos dentro de 10 minutos. Pero no puedo. De inventar cosas. Sí, es verdad. Pero es tan maravilloso. ¿Qué rodamos mañana? El duelo entre el conde y el embajador americano. ¿Un duelo? Si hay un duelo, ¿por qué no? Olvídalo. El conde vence. Tiene que haber una forma. Tiene que haberla. Indy, estamos preocupados por ti. No lo estéis. Ya pensaré algo, aunque tenga que matar a von Stroheim yo mismo. ¡Indy! ¿Las pistolas? Sí, señor. ¿Están cargadas? Con balas de fogueo, señor von. ¿Tengo que usar balas de fogueo? Sí. Muy bien. Por hoy haré una excepción. Gracias, sí, señor Fong, cuando quiera. A sus puestos, venga, preparados para ensayar la escena del duelo. ¿Dónde está Indy? No lo sé. No lo sé, dijo que estaría aquí. Indy. ¿Por qué te has retrasado? He ido a la juguetería. ¿A la juguetería? Ya, te lo explicaré luego. ¿Qué pasa? Fong está ensayando el duelo. Nos colocamos y luego damos 6 pasos. Nos giramos y levanta la pistola. ¿Entendido? Sí, señor Fong. Entonces, usted duda porque yo, el conde Karamzin, no levanto mi pistola. Yo le observo, tanteando, jactándome. Es un momento de gran tensión, ¿ya? Sí, señor Bond. Usted no puede soportarlo más y dispara. Su estado es patético y falla. ¿Qué es eso? ¡Shh! ¿Qué hace entonces el conde Karamzin? ¿Has comprado canicas? ¿Para qué? Se las tiraré a los pies de Stroheim cuando dispare. ¿Ya qué? La tensión es insoportable. Las mujeres se desmayan. Lentamente, yo levanto mi pistola y le disparo entre los ojos. Maravilloso, señor Fong. ¡A sus puestos, rodamos! Si conseguimos que se caiga y parezca que le han disparado, tendremos la escena de la muerte y podremos acabar la película. ¡Cámaras preparadas! Debes haber perdido la iluminación es la correcta. ¿Tienes alguna idea mejor? ¡A la izquierda! No. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Rodamos la escena! ¡Todos en sus puestos! Cuando usted quiera, señor Bond. ¡Música! ¡Música! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Gott im Himmel! ¿Qué demonios pasa aquí? ¡Orten! ¿Qué es lo que pasa aquí? No lo sé, señor Bond. Se han caído. ¿Quiere que lo repitamos? ¡No! La atmósfera no es buena. Lo intentaremos después de comer. ¡Todos! Era una idea muy buena. Ya entiendo. Von ha vuelto con sus viejos trucos. ¿Qué ha hecho esta vez? No acaba de caer. ¿No acaba de caer? Sí, literalmente queremos conseguir que se caiga. ¿Por qué no le dais una pastilla? Una de estas. ¿Funcionaría? Bueno,
Si funcionan con los caballos, ¿por qué no con un alemán? ¿Quién va a dársela? Yo. Le debo una a Von. Jack Ford, eres un... No. Solo un hombre que hace westerns. El séptimo de caballería al rescate. ¿Y si Von le ve hacerlo? Shh, no digas eso. Mira. Vamos, vamos, vamos. Bebe. Silencio, todos a sus puestos, por favor. Listos para rodar. Silencio, silencio. Cuando usted quiera, señor Von. ¿Señor Von? ¿Señor? Ya está dormido. Señor, ya estamos listos. No. Señor Von. Gracias. Estamos listos para rodar. Todo está listo. Las cámaras están listas, señor Von. ¿Señor? ¡Oh! Ya. Listos para rodar, señor. Danke schön. ¡Pistola! Danke. Was ist das? Es su pistola, señor. Oh, ya. Perdónenme. ¡Adelante con el duelo! Que estoy un poco... ¡Empiecen a rodar! ¡Música! ¡Música! ¡Cámara! Vamos. ¡Se ha vuelto a dormir! ¡Una acción! ¡Cállate ya! ¡Fuego! ¡Cabeza cuadrada! ¡John! ¡Gordon! ¡Oh! ¡Lo conseguimos! ¡Fantástico! ¡Brindemos por ti, Indy! ¡Brindemos por todos! ¡10 días exactos! ¡Un día más y habría fracasado! Y ahora cobrar tu extra. ¡Oh, lo estoy deseando! ¡Lo has ganado a pulso! ¡Estoy ansioso por decirle a Stroheim que la película se ha terminado! He visto las tomas de la escena del duelo. Es fantástica. Lo siento, la película está acabada. Señor Stroheim, mañana despediré a todo el equipo. Enhorabuena, señor Stroheim. Ha hecho un gran trabajo. No, Herr Jones. Yo soy quien debe felicitarle. Ha vencido a Von Stroheim. Ha ganado. ¿Sin rencores? Mi querido muchacho, yo soy realista y reconozco a un buen oponente en cuanto lo veo. ¿Mm? Un último adiós, si me permite. Claro. Adiós, mi glorioso sueño. No, señor Stroheim, por favor. No sea duro consigo mismo. Seguro que su película quedará perfecta. Tiene razón. Soy un tonto sentimental. Basta. Esta noche usted celebrará su gran triunfo. En realidad, no lo había pensado. Espere, he tenido una idea. Hay un estreno de gala al que tenía que asistir yo, pero dadas las circunstancias, usted será quien lleve a la bella Claire. Oh, pero yo, cielos, no sé qué decir. Gracias, será suficiente. Señor Jones, bienvenido a Hollywood, por fin. Y todo gracias a Von Stroheim. Nunca se rinde tan fácilmente. ¿Stroheim? No te preocupes, le tengo en mi mano. ¿Y por qué tengo la impresión de que esto no ha terminado? ¿Crees que intentará desquitarse?
No sería la primera vez. Mira, mañana me levantaré temprano, iré al estudio y despediré a todo el equipo. Y él no podrá impedírmelo. Así que sonríe, todos salimos ganando. Yo me pagaré los estudios, tú harás sexo y Satanás. Gloria Swanson, quiero hablar con ella. Os veré luego. ¡Gloria! Pobre Irving. Uno puede dejar de pensar en el cine. Supongo que pronto te irás. Todavía me quedan 2 semanas y he pensado que tal vez... Sí. Que podría quedarme esos 15 días y pasarlos contigo. ¿En serio? ¿Te gustaría? Cariño, eso me encantaría. ¿Y si no lo aceptaba? ¿Y si sigue ahí trabajando? No será capaz de eso. Es muy capaz y tú lo sabes. ¿Y si los técnicos están de su lado? Voy a despedirlos a todos. Si alguno abre la boca, los despido a todos en bloque. Damas y caballeros, tengo que comunicarles... ¿Dónde está todo el mundo? George, ¿a dónde han ido? George, ¿dónde están todos? Se han ido a México. ¿Qué? ¿Se han ido a México? Estuvieron aquí anoche. Órdenes del señor von Stroheim. Lo embalaron todo y se fueron. ¿Qué es esto? ¿Pero cómo lo supo? Querido von, estoy perdido en México. Solo tú puedes salvarme. Ven pronto, Massey. Mensaje para el señor Thalberg y otro Soy para yo. El señor George. Lo más raro que he visto jamás. Un telegrama, señor Thalberg. El suyo, señor George. Gracias. Gracias. Que tengan un buen día. Es del señor Lemley. Me ha despedido sin mi extra. Dios mío, este también es de Lemley. Acaba de nombrarme jefe de Universal Pictures. ¿Sabes cuál es mi primera misión? Ocuparte de von Stroheim. ¿Entonces Irving piensa marcharse a México? Ya se ha ido. Y yo estoy atrapado en Hollywood sin dinero, sin trabajo. Indy, yo podría prestarte algún dinero. No, no te preocupes. Eres muy amable, pero... Seguro que saldré de esto, de algún modo. ¡Oh! Espera un momento. Hola, Glenn. Toñi, qué tonto eres. ¿En qué estabas pensando? Tranquila. Hasta luego. Adiós. ¿Quién es ese? Adiós. Es mi amigo Tony. ¿Ese es Tony? ¿A qué se dedica Tony? ¿Es actor cómico? No, es guionista. Es un chico inteligente que a veces no mira por dónde va. Eso es todo. Claire, Jones. He oído que os han despedido. Sí. Stroheim sigue rodando. Mi pastilla no le hizo efecto. Sí, sí, le durmió. ¿Entonces no fue lo bastante fuerte? Un poco más fuerte y le mata. Eso es lo que pretendía. ¿Y dónde está el joven señor Thalberg? Aún está intentando detenerle. No podrá. Claire, ¿estás ocupada? Necesito un ayudante. Llegas tarde, Jack. Trabajo en Sexo y Satanás. ¿Una comedia? Ojalá lo sea. ¿Y usted, señor Jones? ¿Quiere trabajar para mí? ¿Haciendo qué? De ayudante. Se paga poco, pero tendrá para el billete. Debo irme dentro de 15 días, así que... El tiempo que yo tengo. 2 días preparando, 5 rodando, 3 editando. ¿Cómo se titula, Jack? ¿Cómo voy a saberlo si aún no he visto el guión? ¿Le interesa el trabajo, Jones? Sí, sí, claro. Así es Hollywood. Un día eres ejecutivo de un estudio y al otro ayudante. Pues manos a la obra. ¿Ahora mismo? Sí, el día es corto. Bien, bien. Iré a verte en cuanto acabe de... De acuerdo. Busca el guionista. Ya están aquí los guionistas. Hola, chicos. Telmo. Ford. Show. Tu primera tarea, llevar esto. Baum. 6 pasos hasta el infierno. Sí, de Alphany Stathers. ¿Quién? Exacto. Vamos a buscar a Harry y veremos qué opina.
Indy, ¿de dónde sacaste el nombre? ¿De tu perro? Sí, la verdad es que sí. Supongo que es un nombre tan bueno como Ford. ¿No es tu verdadero nombre? O'Finney, Sean Aloysius O'Finney. ¿Eres irlandés? ¿Has estado allí? Estuve cuando el levantamiento de Pascua. ¿Por qué te cambiaste el nombre? Suena a marca de coche. No fui yo. Lo cambió mi hermano. Él vino aquí primero. Francis Ford, ¿te suena? No. Bien. Me alegra oírlo. ¿Debería sonarme? Es un buen director. Casi todo lo que sé lo aprendí de él. Yo también pasé hambre y él me contrató. ¿Para hacer qué? De extra. Fue muy amable. Estuve a punto de matarme más de una vez. Bueno, tú tienes nombre de perro y yo de coche. Nos llevaremos bien. ¡Harry! Jack, me dijeron que vendrías. Bueno, es otra porquería. Aún peor que la última. Hasta el señor Jones habría escrito un guión mejor. Disculpe, señor, quizá yo... No lo decía en serio, Jones. El buen ayudante se ve, no se oye. ¿Qué hacíamos el año pasado? Granjeros contra rancheros. Démosle la vuelta a eso. Tome nota, señor Jones. Los rancheros eran los Flynn. Flynn. ¿Y los granjeros los Sims? Sí. Bien, empezaremos justo antes de tu regreso. El viejo Flynn te llama a ti. Un forajido duro e independiente. El viejo Flynn quiere echar a los granjeros y... ¿qué hace? Envía a mi... único amigo a buscarme. ¿Un pistolero? ¿Un asesino? Sí, un asesino. Bien, bien. Pero tú ves lo que son en realidad el viejo Flynn y ese hombre. Son tu lado malo. Han violado todos los códigos secretos a los cuales tú has dedicado tu vida. Tienen que morir. ¿Qué te parece, Harry? Tendrá que ser el mejor tiroteo que hayamos hecho jamás. Ajá. Jones, quiero que vayas al Waterhole. Está en Hollywood con Cowenga. Allí van los chicos de los rodeos a la espera de papeles en el cine. Pregunta por Wyatt. ¿Wyatt? ¿El que llaman la lápida? Di que te enviamos nosotros. Sí. ¿Puedo ayudarle? Sí, señora, pero me han dicho... ¿está Wyatt Earp? Ahí atrás. Hola. Estoy buscando a Wyatt Earp. ¿Dónde puedo encontrarle? ¿Quién quiere saberlo? Indiana Jones. Hola, señor Earp. Espero no molestarle. Me han enviado para pedirle que vaya a los estudios Universal si quiere ayudarnos en un western que estamos rodando. Me envían el señor Ford, Jack Ford y Harry Carey. ¿Por qué no lo has dicho antes? Tranquilo, chicos. Harry, ahora. Una más. Harry, ahora. ¿Te das cuenta? La 45 solo se usa para asustar a la gente. Si quieres matar a alguien, tienes que ser capaz de darle toma una bala. ¿Y si no tienes un rifle? Entonces te matan. Será con rifles. ¿Y cómo te defendías si no tenías rifle? Bueno, tendiendo una emboscada, si has sobrevivido tú a la suya. ¿Pero cómo? ¿Con un tiroteo de hombre a hombre? No, los tiroteos cara a cara no existían. Eso no es más que una farsa.
Nunca debió de existir. Bien, yo necesito un buen tiroteo. Algo auténtico. Como eran antes. Una emboscada solía dar resultado. ¿Un tiroteo? No, una emboscada. Eso, una emboscada. ¿Cómo eran? Bien, primero sorprendías a tu hombre y te acercabas todo lo que podías. Te acercabas a él por detrás y le disparabas con un Winchester. Harry no puede disparar por la espalda. ¿Por qué no? Se hacía siempre. Porque no es heroico. Heroico. Aquellos hombres no eran héroes. Pero debe parecer un buen tipo. Buenos, malos, ojalá hubiera sido tan simple. De acuerdo. Hagamos que parezca bueno y malo a la vez. ¿Bueno y malo a la vez? Sí, nada de cara a cara. Se esconderán, como tú has dicho, Wyatt. Bien. Abrirás fuego, le harás descubrirse y le dispararás cara a cara. Tendría que haber probado yo eso. Buena idea. Escena número 108. Kitty se encuentra con Harry. Atardecer. Tendrán que ser 5 rollos. Ya no te preocupes, sigue escribiendo. Atardecer. Sí, Kitty intenta convencer a Harry para que se quede. Pero Harry le dice que vuelva con Slim e intente empezar de nuevo. Ella acepta y se dirige hacia la granja con el corazón roto. ¿Lo tienes? Granja. Corazón roto. Muy bien. Harry la ve marcharse. Se aleja por el horizonte, solo. Fin. Y... fin. Te equivocas, Harry. No serán 5 rollos. Serán 8. Los mejores 8 rollos que he rodado. Sé que podemos hacerlo. Caballeros, porque sea un gran éxito. Porque sea un gran éxito. Ya son las 3. ¿Y sigues trabajando? Sí, pero casi he terminado. ¿Cómo te ha ido con Jack? Bien, acabamos de rehacer todo un guión. Entiendo por qué te gusta esto. ¿Lo entiendes? Sí, crear un mundo y personajes y darles vida. Sí. Aunque es duro. Sí. Ojalá pudiera hacerlo. Podrías hacerlo. Tengo invitaciones para una fiesta en Riggs. Quise buscarte para decírtelo, pero no pude. ¿Quieres ir? ¿Por qué no vamos a comer algo? ¿A mi casa? Sí. ¿Tienes mucha hambre? Mucha hambre. ¿Huevos con jamón? Estupendo. Usa esa energía para algo práctico. Mira qué hay en la nevera. ¿Has encontrado los huevos? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Sí que te pasa. Has puesto esa cara de niño enfadado. No es verdad. Sí lo es. Como si te hubieran quitado todos los caramelos. Conozco esa cara. Te advertí que tenía novio. Creí que ahora yo era tu novio. Eso no significa que no sienta nada por Tony. Pero me resulta un poco difícil aceptarlo. Pues vas a tener que hacerlo. ¿Por qué no le dejas de una vez? ¿Qué? Sí, plantarle, deshacerte de él.
No puedo creerlo. Tú me perteneces a mí. Yo no pertenezco a ningún hombre. ¿Qué te da derecho? El que te quiero. Eso no me hace de tu propiedad. Yo no he dicho eso. No, pero lo piensas. Estás convencido de que tienes derecho a tenerme en exclusiva, como si yo fuera una mercancía. Pues te equivocas. No quería decir eso. Si me conocieras, sabrías que no pienso así. Lo que pasa es que no nos conocemos. No. Supongo que no. Necesitamos pasar tiempo juntos. Mucho más tiempo. ¿Cómo? Tú te vas a ir a Chicago. Pero, excepto un día de exteriores, todavía estaré aquí 2 semanas. Y eso es mucho tiempo para conocer a alguien. Y si seguimos sintiendo lo mismo cuando nos conozcamos... ¿Qué? Quisiera que vinieras conmigo. Indy, yo tengo un trabajo aquí, toda una vida. Pero yo te quiero. Sería más fácil si te quedases conmigo. Sí, es evidente, pero... yo tendría que cambiar de profesión y tú solo cambiarías de universidad. Es lo más fácil, ¿no te parece? Sí. Bien, tenemos 2 semanas para decidirlo. ¿Qué pasa con Tony? Si nosotros seguimos juntos, seré sincera con Tony. Él lo entenderá. Eso espero. Podríais haceros amigos. Qué bonito es esto, Claire. ¿Claire? No puedes hacer esto. ¿Qué no puedo hacer, Pete? Mira estos días. Como mínimo tendrás que rodar 15 minutos de película al día. ¿Y lo haremos? No podrás con este presupuesto. Rodaré desde el amanecer hasta el anochecer. Ya. Tenía que ser 2 rollos. ¿Dos rollos, Pete? Sí. Oye, a mí solo me encargan películas de 2 rollos. Si no me dan tiempo y dinero para rodar un largometraje, rodaré un largometraje con lo que me den. Intentarán impedirte. No, ¿dónde estaremos? Señor Ford, he conseguido una selección de Colts 44. Nada de armas cortas. Quiero que lleve un rifle. Señor Ford, eso pensaba. Ya. No. Ya. ¿Esperas que consiga el material con ese presupuesto? Exacto, eso es lo que espero. Y no es esto lo que quiero. No quiero nada elegante ni nada nuevo. Quiero algo muy sencillo. Consiga un chal o algo así. Y no olvide el gramófono. Sí, hay. Indy, ve al de los accesorios y dile que no olvide el gramófono. Y de paso, ve a decirles a los de transportes que nos iremos los 6 días en lugar de 1. No volveremos hasta que tengamos esto enlatado. ¿Contesta eso a tu pregunta, Pete? ¿Te he fallado alguna vez? No, pero para todo hay una primera vez. ¿6 días? ¿Cuándo nos vamos? Esta tarde. Creí que no empezábamos a rodar. Despierta. Si llegamos esta noche, ganamos un día. Indy, ¿a dónde vas? Pues iba a decirle a una amiga que nos vamos esta tarde. Ve a izar esa bandera y diles a aquellos chicos de rodeo que vamos a rodar una película de vaquero. ¿Cómo estás? Me dijeron que iba a trabajar contigo. Me alegro de verte. Bien, amigos, vamos a hacer un western. Larry, sube aquí. Jerry, Logan, Bob. Jones, los actores han llegado. Kitty. Hola, Jack. Oh, estás preciosa. ¿Cuántos directores te abren la puerta del taxi, eh? Hola, amigo. ¿John? ¿Dispuestos a hacer otra película? Es un placer. Dame un guión, Jack. Este es Indiana Jones. Vamos al despacho y hablaremos de lo que vamos a hacer. De acuerdo.
este ya está completo. Cargas más, más. Todos a los vehículos. ¡Listos para salir! Todos vais en el otro. John, vuelve aquí. Tú irás con Jack y con Pete. Sí, solo iba a hablar con... los mapas, iba a buscar unos mapas. Date prisa, salimos en 2 minutos. Entonces fue cuando se me ocurrió lo del perro. Es divertido. Me encantan tus manos. Me encantan tus manos. Son como de princesa de cuento. Indy. Hola. Hola, pasa. No, solo tengo 2 minutos. Y... nos vamos a Newhall. Vamos a rodar allí toda la película. Pensé que todo ocurría en una ciudad. Sí, es verdad, pero Jack quiere vistas, así que... adiós a las 2 semanas. No tendrás nada de tiempo cuando vuelvas. Las clases empiezan el 5. Con el cambio ya llegaré 2 días tarde. Te presento a Tony. Tony, este es Indy. Hola. Encantado. Qué suerte trabajar con Jack. Es de los mejores. Ha sido un placer. Bueno, si no volvemos a vernos, tienes que escribirme. Nos veremos. Sí, lo sé. Yo... Pensaba que te habían matado. No he tenido esa suerte. Eso ha dicho Jack. Más vale que no te vea. ¿A quién esperamos ahora? A Wyatter. Olvidadlo, tenemos que irnos. ¡En marcha! Ha venido. Lo sabía. ¿Habéis visto qué puesta de sol? Preciosa. Lástima que no podamos rodar. ¿Quién ha dicho que no? ¡Para el coche! ¡Paramos! ¿Qué? ¿Ahora? ¡Para el coche! Quiero la cámara aquí. Señor Jones, tráigame enseguida el trípode. Pete, que Harry y Kitty vengan ahora mismo. Bien. Escucha, quiero la cámara muy baja. Será la última escena de la película. Gracias, Jimmy. Veamos. Tiene que ponerse esto. ¿Por qué siempre me hacen lo mismo? Tenemos el trípode alto, señor Ford. Tendremos que montarlo en un hoyo. Al diablo, lo montaremos sobre cajas. No te quedes ahí parado. Muévete, muchacho. Sí, señor. Necesitaré reflectores. No, olvida los reflectores. Quiero rodar las siluetas. Esperaremos a que el sol se ponga y se esconda tras esas nubes para tomarlo. De acuerdo. Gracias. Señorita Mayfack, acérquese un poco más, por favor. Que puedan tocarse.
Eso es. Necesito música. El señor Flanagan, por favor. Carl. Casi ya. Ya está. Está bien. Silencio, por favor. Vamos a rodar. Acción. Bien, Kitty, quiero que le cojas la mano. No quieres que se vaya. Mírale a los ojos. Suéltale la mano lentamente. Sigue mirándole. Das un paso atrás muy lentamente. Y date la vuelta. Vuelves a la granja y te vas. Kitty está fuera de pantalla. Es todo tuyo, Harry. Querida Claire, he estado pensando en nuestra relación. Y con el paso del tiempo empezaron a llegar a sus oídos todo tipo de fechorías. Y Blackjack ya no pudo soportar más y decidió hacer algo. Ahora entenderéis por qué Blackjack pensó que estaba justificado matar a Tyke. Tyke había violado el código. ¿Código? ¿Qué código? Bueno, uno mintió, dos robó caballos, tres secuestró a una mujer, cuatro fue cobarde, cinco traicionó a un amigo. Y seis mató, violó el código y merecía morir. ¿Cómo estás, Jones? Estoy bien. ¿Eres un solitario? No. Pues ven aquí con nosotros. Damas y caballeros, el señor Jones echa de menos a su mujer. Ah, pues debería conseguirse un caballo. ¿En serio? Oh, escribiendo una carta. Sí, pero no sé qué decirle. Eso no me sorprende. Llevas horas escribiendo. ¿Es para Claire? Sí. ¿No salía con un tal? ¿Cómo se llama? Sí, se llama Tony. Ahora estará con él. Y tú querías robarle la mujer, ¿eh? No, yo... Pues es lo que parece. No, yo solo quería que estuviéramos juntos hasta que volviera a Chicago. ¿Qué tiene que hacer en Chicago? Está estudiando para ser arqueólogo. ¿Estás bromeando? ¿Y ella le quiere a usted? Sí, creo que sí. Llévatela contigo. No, ella no querría. Es guionista. Entonces no te quiere, ¿verdad? Ella dice que sí. Hablar cuesta poco en este oficio. Tal vez tenga razón. Por supuesto. Dentro de pocos años estará excavando la tumba de algún faraón egipcio y ya ni pensará en ella. Sí, exacto. Ese no es sitio para una mujer. Compartir la cama con un hombre y su hombre. ¡Harry! Ya sé que deberías escribir. ¿Qué? Dile que le conviene más el otro. Que a pesar de lo mucho que la quieres, tienes que dejarla. Que tienes que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Te aseguro que si la dejas, vendrá aquí para compartir tu saco de dormir. Yo no lo creo, pero gracias igualmente. Exprésalo de otra manera. O reconocerá el estilo. ¿De verdad? Lo reconocerá. ¡Vamos a rodar! ¡Acción, Edwin! ¡Venga, Carl!
rodando, sigue rodando. ¡Espera! ¡Es gasolina! ¡Ah! ¡Ah! Creo que no era agua. Estás bien, muchacho. Bien, seguid rodando. Atrecho. Meted algunas cosas de Kitty ahí dentro. Trae el caballo, señor, de Harry. Enseguida. Kitty, vuelve allí. Carl, sigue a Kitty. Salid de ahí. Acercad el caballo de Harry. Kitty, el caballo de Harry. Kitty, tú ya lo ves, Kitty. Tu casa se está quemando. Actúa, actúa. ¿Cómo han podido hacernos esto? Sí, bien, más. Di mi casa, mi granja. Mi casa, mi casa. Bien, mi granja, di mi granja. ¡Mi casa, mi granja! ¿Tienes calma? Lo tengo, Jack. Bien, Kitty. Ahora enviaré a Harry galopando en tu caballo. Él intentará impedir que vuelvas corriendo a la casa en llamas para salvar tus cosas. Todo lo que tienes está ahí. Bien, Harry, en marcha. ¡No! ¡Eso es! ¡Vamos, adelante! ¡No! ¡Gea, resístete con todas tus fuerzas! ¡Ponle ¡no! toda tu energía! ¡Vamos, resístete! ¡Magnífico! ¡Sigue así, sigue así! ¿Una serpiente? ¡Una serpiente! ¡Sigue corre. Rodando, Dodge! De acuerdo, de acuerdo. ¡Sigue rodando! ¡Harry! ¡Quiero que entres en la casa e intentes rescatar algunas de tus cosas! ¿Qué? ¡Manahan! ¡Ve con esa caja de música! ¡Toca ojos irlandeses! ¡Ahora mismo! ¡Muy bien, Kitty! ¡Es peligroso! ¡Intenta detenerle! ¡No, Harry, no! ¡Bien! Bien, cógelo. Míralo fijamente. Eso es, sigue mirándolo. Harry, ahora, acércate por detrás de ella y tócala suavemente. Estupendo, continúa. Agáchate y ayúdala a recoger los pedazos. Había visto correr a nadie tan deprisa como cuando viste esa serpiente. Odio las serpientes. ¿De qué tienes miedo? Es una larga historia. Parece el camión de suministros. Es el camión de suministros. ¡Correo! ¡Y bebida! ¿Tienes café? Sí, por favor. Discúlpame. Perdona. Kitty, ¿ha llegado algo para mí del estudio? No. Ya. Tal vez debiste escribirle y hacerle caso a Jack. Sí. Por cierto, perdona que incendiara tu casa. Nada como una serie de desastres para que la historia se anime. Señor Jones, ¿quiere traerme mi guión, por favor? Sí, pero será una situación muy complicada ya. Quiero decir... Gracias. Veamos, ¿qué tenemos aquí? Todavía nos queda por rodar una escena aquí. Y las escenas previas al incendio. La historia no tendrá sentido sin ellas. ¿Estás sordo o no me estás escuchando? ¡Jack!
Necesitamos una casa. ¿Una qué? ¡Una casa! Aún tenemos el marco de la puerta. ¿Por qué no la reconstruimos? Con este presupuesto no podemos, hijo. Nos bastará el marco de la puerta. Cámara lista, Jack. Por el amor de Dios, ¿dónde está Edwin? Anoche estaba muy borracho. ¡No se aguanta derecho, señor Ford! Traedle, le colocaremos en el marco de la puerta y rodaremos por encima de su hombro. ¿No te importará actuar con un cadáver, Kitty? No es nada nuevo. El sombrero. ¿Lo tenéis? Sí, ponte un poco más atrás, Jack. Ya estás fuera de cámara. Baja los brazos, bájalos. Eso es, ya está. Muy bien, rodando. Plaqueta. Acción, Kitty. Haz lo que te he dicho. ¿Entendido, Slim? Ve a decirle a tu padre que no pienso marcharme. Un poco más suave, Kitty. Haz lo que te he dicho. ¿Entendido? Dile que no nos iremos de aquí. Aún más suave. Con esa mirada, bien. Corten, esa vale. Siguiente. Edwin. Que no saben beber. Edwin. Edwin. Este hombre está muerto. ¿Qué pasa, Wyatt? Lo siento, muchachos. Me temo que Edwin anoche no estuvo solo. ¿Y ahora qué? ¿Jack? Haremos un descanso. Cielos, es increíble. Edwin era uno de nosotros. No sé qué decir. Démonos un momento. Volvamos a trabajar, atrecho. Venga, ayúdame. Jack, Jack, perdona. Tienes que dejar de rodar. Tenemos que hacerlo. ¿Cómo vamos a acabar sin Slim? ¿Qué? Harry vuelve con Kitty. Es la primera vez que le ves. Se supone que le reconoces y les dices a los demás que no se fíen de él. Bien. Rodando. ¡Acción, Harry! Busquen su silla de montar, señor Jones. Sí, sí, sí. Más despacio. Y ahora míreles. No a mí, a ellos, a Harry y a Kitty. Míreles. ¡Ahora ensille su caballo! Sí, señor. ¡Corten! ¿Qué está haciendo, señor Jones? Lo siento, es la silla. ¡Silencio! Damas y caballeros, alguien que no es capaz de poner un pie delante del otro sin dar con sus narices en tierra, tiene que volver a usar pañales. No había visto tanta falta de coordinación en un ser humano en toda mi vida. Vamos a comer. Gracias. Buen trabajo, muchacho. Veo que funcionó. ¿El qué funcionó? Que Jack te gritase delante de todo el mundo. Ahora están de tu parte. Antes solo esperaban verte caer de narices. Es que me he caído de narices. Soy de Nueva York. Si yo puedo hacer de vaquero, tú también. Parece muy fácil hasta que tienes que hacerlo. Hola, Indy, chicos. Kitty. Hola. ¿Y tú cómo lo haces? ¿Qué? ¿Actuar? No mires a la cámara ni a Jack. Y no metas las manos en los bolsillos. Debes relajarte. ¿Cómo? Oye, Jack no te contrató porque te iba bien el sombrero. Es mejor director que eso. Puedes hacerlo. Y él lo sabe.
La granja es de ellos y me aseguraré de que siga siéndolo. Has cogido el hierro de marcar por el lado que quema, amigo. Adelante. Hay tres pasos hasta el infierno, Johnny Flynn. Y por lo que sé sobre ti, ya los has dado los tres. No, espera. Ve ahora. ¡No! ¡No! ¡Es mi padre! ¡Oh! El primero era por mentir. ¡Pegarlo! Este por robar. Tres. Por matar. ¡Corten! Quiero editar eso. ¡Corten! Lo siento mucho, Indy. Creo que me he excedido. Magnífico, Harry. Sí. ¿Qué te parece, Wallace? Sí. Francamente, bien, Jack. Buen trabajo. ¡Acción, Harry! Vamos allá. No sé qué vais a hacer con un doble menos. El señor Ford pensará algo. Perdone, ¿podría enviar esta carta? Gracias. ¡Una camilla! Mira, viene un coche, Harry. Sí, y no es el camión de suministros. Vendrán del estudio para parar el rodaje. Quizá pronto saldremos de dudas. Jack, llevamos un día de retraso. ¿Cuántas páginas rodamos en un día? 10. Déjame el guión. 1, 2, 5. Esta no, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos atrasados. ¡Claire! Hola. ¿Qué demonios han hecho contigo, Indiana Jones? ¿Qué quieres decir? ¡Oh! Es mi traje. ¿Recibiste mi carta? Por eso he venido. ¿Siempre escribes cartas como esta? ¿Qué quieres decir? Nadie puede impedir que te ame, Claire. Pero yo no soy el hombre que te conviene. Tú necesitas a alguien inteligente, fiel y equilibrado, como el bueno de Tony. Estuve a punto de vomitar sobre las tostadas cuando leí esto. ¿Y quién eres tú para decirme quién me conviene y quién no? Estás mejor con ese sombrero. Te queda muy bien. Pruébatelo. ¿Qué te parece? Cada vez que vea el sombrero, me acordaré de ti y del desierto y del cine. Y
my prayers. ¡Vamos, poned un poco de músculo! ¡No tenemos todo el día! ¡Vamos! ¡Es genial! ¡Esto es perfecto! ¡No te preocupes! ¡Conseguiremos subirla! ¡No te preocupes! ¡Oh, vamos, Jack! No hay tiempo. Tenemos que acabar con esto y no nos quedan más extras. Aún tengo al chico. Debes estar bromeando, Jack. No tengo elección. ¡Jack! Ven. Buenos días, señor Jones. Buenos días. Bien, es el último día. Sí, el último día. Estaremos en casa al anochecer, si todo va bien. ¿Qué quieres decir? Me explicaré. La cosa irá así. En un principio tenían que haber 5 escenas largas donde Slim salva a Kitty, pero tenemos que reducirlas a una en la que los caballos de la carreta se han desbocado. Parece bastante peligroso. ¿Será subiendo o bajando? Será bajando. No sé, parece... Tranquilo, muy... será divertido. Pero no estará sería... aquí junto a ti. Esta vez no, Jack. Nada de escenas de acción. Ya me llamarás para las tomas cortas. Kitty tiene razón. A ella es fácil sustituirla por un maniquí. Pero usted, señor Jones, usted es indispensable. Y sin esta toma me quedo sin película. ¿Cuánto le pagarías a un extra? Eso es algo entre el señor Jones. Dile cuánto le pagarías a un extra por un trabajo así, Jack. 50 o 55. Lo haré por 60. ¿60? Hecho. Grave error. No, casi podré pagar. Grave todo el error. No, Claire, puedo hacerlo. No ha sido un grave error. Sí, lo ha sido. Porque te hubiera pagado 100. Aquí estará bien. Ayúdame. Fíjala bien. Los reflectores. Espero que no le pase nada al chico. Ya te avisaré. Bien, señor Jones, esto es lo que hará. Cabalgará junto a la carreta, saltará de su caballo al otro. Yo le filmaré desde el camión. Buena suerte. No lo olvides, cuando estés en la carretera, en cuanto puedas, coge las riendas. No hay tiempo que perder, las últimas curvas son terribles. Sí. Bien, vamos a rodar. Cámara rodando. Carreta, acción. Acción, John, acción. Thank you.
Buen trabajo, Jones. Gracias. Yo diría que si quieres, tienes futuro, muchacho. Sí, seguro que no quieres quedarte. Creo que seguiré con la arqueología. Es más segura. Cuídate. Te echaremos de menos, Indy. Escríbenos de vez en cuando y cuídate esa pierna. Adiós. Vuelve pronto por aquí. De acuerdo. Buena suerte. De acuerdo. Gracias.